pura tinta, güey. Este nada más una vez al año lo vendan. Porque las festividades de los chalmeros lo agarraron de tradición. Porque aquí era un pueblo pulquero. Había mucho terreno y tenían muchas maderas sembradas. Casi en todas las casas vendían pulque. Casi en todas. Y como agarraron de paso por acá los señores que van a Chalma, pero como pues también había nopales acá, de estos de el jarabe para cena, pues claro que lo empezaron a mezclar, a hacer sus curados. ¿Y el pulque dónde lo traen? De Ozumba. Ahorita empiezan a subir las gentes que vienen a encontrar. Las que vienen a encontrar. Ya ellos ahorita ya se están preparando para empezar a bajar. De allá de la cruz salen como a las 7, 8 de la mañana. Se hace casi despacio 3 horas. Se vienen rápido en 2 horas ya están acá. Pero se la traen despacio. Estamos en Santiago Tepalcatlalpa. Las encontradas que vienen de Chalma, porque toda la gente, sus amigos, sus familiares, les vienen a encontrar. Traen comida, son muy, ¿cómo te le diré? Las enchiladas son las famosas. Como es comida rápida, entonces vienen a encontrar a sus familiares, les traen una enchilada. Vienen a Santiago a tomar el famoso pulque de tuna. Es lo único que venden se vende aquí todas las fiestas de la llegada de los chalmeros. Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son reales. Él ama la justicia y el derecho, la tierra llena está de sus bandas. Tengo años vendiendo pulque, muchos, desde que empecé con mi familia. Todo ese tiempo llevo yo vendiendo pulque. El proceso es muy tardado para hacer no es de un día para otro. No, se tiene que procesar todo eso para poder hacer la mezcla de otras cosas, de otros ingredientes que le den sabor. Pues yo lo tenía ahorita más o menos con 20 días. 20 días de anticipación la pedí, y tengo amigos que me la traen de Hidalgo también. Todo eso se viene de allá, de San Martín, de las pirámides, de todo ese rumbo que viene la tuna, viene de por ahí. Ahorita como aproximadamente 250 litros. Thank you.
A la central y que traían cajas de tuna colorada, y a veces yo le ayudaba a exprimir la tuna en una tipo bolsa de malla fina para que soltara todo el jugo. Y ya después íbamos a ir a comprábamos el pulque, ya sea en San Gregorio o en Ozumba. Íbamos directamente nosotros hasta allá a escogerlo, y una semana antes ya lo traíamos, y como 3 días antes agregábamos el jugo de la tuna al pulque. Y hoy ya sale a la venta. Éramos muchos pulqueros, muchos. Ahí simplemente habíamos como 6. Pero con mucho, nada más porque... No, antes se tomaba mucho pulque, ahora ya no. Antes hasta las señoras se las llevaban en carretilla, las muchachas las bajaban todo el camino en Pedregoso, la bajaban. Se las llevaban así en una carretilla sentadas, porque ya no se podían detener. Bueno, el pueblo de Santiago es muy, muy activo en sus fiestas y en lo que nos gusta hacer, y entonces yo creo que sí lo seguiremos permaneciendo por bastantes años más. Sí, me van a hacer el favor de disculparme, pero yo el proceso no se los digo, no. Si acaso se los dejaré a mi familia, si quieren seguir vendiendo pulque. Por mi parte yo sí lo voy a seguir haciendo, porque yo sé cómo se hace esto, y pues aquí estaré cada 31 de agosto. Pues yo pienso que a lo mejor sí. Sí, porque ven que de aquí los he sacado adelante. Desde mis hijos, todos mis hijos, mis nietos, les he echado la mano y van adelante. Ya se acabó, ya no llueve, que ni para mí sobró.